Y a decir de organizaciones que velan por la niñez, continúa la problemática de niños que viajan en busca del sueño americano solos, arriesgando con ello su integridad física. El Congreso de los Estados Unidos recientemente aprobó 750 millones de dólares para invertir en proyectos de desarrollo entre los países de Honduras, El Salvador y Guatemala como parte de las acciones del Plan Alianza para la Prosperidad. Pese a que autoridades han mencionado diversas acciones para reducir la migración ilegal hacia Estados Unidos, el tema de los niños migrantes no acompañados sigue con los mismos niveles que en 2014, cuando fuera denominado como crisis humanitaria. Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, dijo que se deben tomar acciones inmediatas y efectivas para propiciar condiciones de desarrollo de los menores. Los niños y los adolescentes van a seguir buscando oportunidades fuera de Guatemala. ¿Hay incremento en el tema de migración y niños no acompañados? Hay incremento en el número de niños no acompañados, porque en el 2014 cerramos con 2.000 y fracción retornados de México. Y en el 2015 cerramos con 7.000, o sea, estamos hablando de tres veces más las cantidades. Pero también nos preocupa mucho el incremento de núcleos familiares. Hoy por hoy las madres con dos, tres bebés están haciendo la travesía, se están arriesgando yéndose a Estados Unidos y también están siendo retornados de la misma manera que los niños no acompañados. Hay que recordar que hay una legislación especial en Estados Unidos que media vez logren pasar la frontera, estos niños ya son protegidos bajo el sistema de Estados Unidos y no son retornados inmediatamente. Pero también sabemos que ya las instituciones de Estados Unidos y los recursos adicionales como las familias sustitutas están desbordadas y ya no tienen capacidad de seguir recibiendo más niños. Y esto tiene que ver con el incremento de niños que salen de Guatemala. La